Festa de marzo com este fets que allá de un gran tempo más. más porque fui a Jerez, e a Sevilla cantera de mouros más de una vez. Fui acusado y preso porque se mandan a la fora eu que matase lobo uno moubesal, e que fosse apedreado porque flexo fei total. Porque por la desveleza o de que causara, sempre há quem te demostra o de que por siempre fará. Deferindo chamava a rainha espiritual, dizendo: "Ah, señor mal me ven como me valiste ya, a aquellos que se fían en ti y de corazón. Por que esto no quieras que voy a ser confisón, caeu sempre en ti fiando de se va que está paisón". Entonces que o mataban dijeron: "¿Qué será que por pedras que dejemos no lo podemos matar?". Entonó que yo mandaba mando y feriré dar muy grande con un penabre e depois lo de golar. En o mon reporto de esto diciendo: "Por Deus acá le digo mi abuchede a que diga cuatro fins de mal que de penitencia de meus pecados no fins". Porque por la desveleza o de que causara, siempre a quien te demuestra o de que por siempre fará. Depois esto feito veron dice: "Amigo, sempre eu quis servir Santa María, que nunca falirá, en palaos que os serven". E diciendo esto morreo, e de como nos creemos que usa alma recebeu, e des que fui morto logo ahora embarbeceu, que ese día raparas a barba en Alcalá, de Guadaira y yo en tempo credeben, así que a vede mesta dele non comiu perreo. Esto fue recado de don Nuno, que gli disse de come estaba cercado, e che per seu corpo fosse egli a correr, se non pagado per outro nome non sería. El rey foi a aprender que esto que gli enviaba a dicer que o ayudase, que por al nono facía senón que, cuando llegase el rey a Jerez, que logo o castelo gli entregase, que perdereite perforo non debía hacer. arder toda a capela, e por ende vas yendo se llamaba. Ay, Mesela, si pereces de mi niño, que cosa tan bela, querría eu mil vegades ante que ele morrer. E a el rei semellaba que lle dicía: Ubiade, por Deus, este mi niño que traía en brazos pillade, que non queime este fogo, e se quera mi leixade, que se ele ficar vivo, eu mal non posso ver. Como a Santa Virgen vendo fogo a chamara que lle tiraso menino, e que ela os tirara ambos do fogo en salvo os fora entón poder. Logo el rei e a reina por aquesto entendudo houberon que o alcázar de Xerez era perdudo, e a imagen da Virgen había mal recebudo, e por ende se fillaron d'aquesto moita doer. Así que morreron todos cuantos andaban allí, mas una mujer hiera que chamou segundo y Santa María do Porto, diciendo: Eu voy a ti, porém líbrame de morte pelo teu muy gran poder. Cuando aquesto pedito, trabou logo manamán dun gran saco de farinha e deitou-se nel debram de peitos, e Macarera muy pesado, tornou tan leve como se de pallas fose por no se merger. Andía sobre la agua como se fose un batel, e ela encima de él, sus liviana que frosel, llamando: Santa María, Madre de Deus Manuel. Oh, Clemente te rogamos que sea tan el Señor, que en el santo paraíso nos haga castigo caber. Se quisese desgracir esta Deus, e a sa madre servide de vosos pecados por partir, a súbia logo berría. Porén, cada uno coma vivir pa ser pasa, que sei que nos oír querrá a virgen que Deus foi parir, que antes de tercer día habremos súbia que nos cumprir, e porque poderemos venguarir da que esta muy gran coita sair, deste o fiador sería. Que no duda que esa merced dávelas ondes ellosos, mais ondeles outros, vos será